medios de comunicación nacionales magnificaron los actos de violencia que se registraron en algunos estados del país la semana pasada, haciendo uso de cifras oficiales de la totalidad de homicidios dolosos, mostrándolas como víctimas mortales de los lamentables hechos de violencia generados por el crimen organizado. Por ejemplo, el 14 de agosto publicó la nota con la cabeza 4 días de terror, narcobloqueos, ataques y 260 muertos, en la que establecen una tendencia entre los hechos ocurridos en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California y las 260 personas asesinadas en todo el país entre el 9 y 12 de agosto. En Guanajuato, la nota informativa reporta 32 carpetas de investigación por homicidio doloso, pero las autoridades locales no registraron fallecidos por los actos narcovandálicos. En Jalisco y Baja California, Reforma cuenta 16 fallecidos en ambas entidades, pero en Jalisco solamente murieron 3 personas por los hechos violentos, uno un presunto criminal, y en Baja California no se registran víctimas mortales. El fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro, informó que se reportaron 11 personas fallecidas tras los hechos de violencia del 11 de agosto en Ciudad Juárez. Pero Reforma reportaba en su nota 23 fallecimientos. Al respecto, el presidente López Obrador aseguró en la conferencia matutina de este 15 de agosto que una cosa es la realidad y otra la percepción. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia. Pero bueno, ya dije, ya informé de cuántos homicidios hubieron el fin de semana. Claro, aquí son dos cosas: la realidad y la percepción. ¿Y qué cosa es lo que manejan los medios informativos del conservadurismo? Pues la percepción, crear un ambiente de miedo, de temor. ¡Qué barbaridad! Es ingobernable el país. No es cierto. También este lunes, Reforma en su primera plana publicó la nota "Se empodera crimen y cruzan los brazos", asegurando que fue corta la respuesta de los 3 niveles de gobierno ante los hechos de violencia en los estados. En el informe de seguridad realizado este lunes 15 de agosto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, aseguró que hubo respuesta inmediata de los 3 niveles de gobierno a los actos de violencia. En estos casos, respuesta inmediata de los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, se trabajó coordinadamente. Más allá, si en un caso fueron policías o fiscalías estatales que detuvieron, o fiscalía general o elementos de la Guardia Nacional, yo le diría que no nada más el fin de semana, siempre la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina han estado dedicados a coadyuvar en garantizar la paz interior en el país y garantizar la seguridad pública allí donde se requiere. Infodemia.